Perfecto. Cariño, afectuosos saludos con todo el cariño que ustedes se merecen. Es que nada, pues me quito el sombrero en señal de humildad hacia todos y cada uno de ustedes. En agradecimiento, primero, antes que nada, a Dios y a San Miguel Arcángel, que fue el que me eligió a través de mi amigo Johnny para estar en estas festividades. El pequeño Johnny, gracias por la invitación, muchachos. Y gracias a Dios que me da la oportunidad de estar aquí con todos y cada uno de ustedes. Como es el festejado, le vamos a brindar las mañanitas. Y estas mañanitas las vamos a aprovechar, amigos de la banda, para dedicársela también a todos los que llevan el nombre de Miguel, que el día de hoy cumple, festeja su santo, y que también es día de su cumpleaños. Como el amigo Johnny, el pequeño Johnny, que es el que me paga a mí, el día de hoy está de manteles largos. Muchísimas gracias, de veras, por todas las atenciones que me han brindado en su casa desde que llegué, muchachos. Tal vez me la dan sin yo merecerlo. Estoy muy contento de estar aquí después como de 3-4 años de ausencia de estas festividades. Y todo esto se lo quiero agradecer a Dios y a la Madre que siempre viaja conmigo, la María Santísima, la Virgen de Guadalupe. Le damos un aplauso nuevamente y vamos a escuchar las mañanitas, porque nos vamos a ir ya a la presentación oficial de esta tarde, mis amigos. Las mañanitas, y ahorita checamos de una vez, o hay algo antes. Bueno, vámonos. Las mañanitas, y esto es a San Miguel Arcángel. Migueles hay el día de hoy, levanten la mano, muchachos, levanten la mano, que cumple años y festeja su santo el día de hoy. La mano arriba de todos los Migueles, vamos a verlas. Y también quiero pedirles a ustedes que el primer aplauso, así como quiera al patrono del barrio San Miguel Arcángel, así va a ser el aplauso. Si le quiere poquito, le aplaude poquito. Si le quiere regular, le aplaude regular. Si le quiere mucho, le aplaude mucho. Si no le quiere, tampoco lo obligamos a que le brinde un aplauso a San Miguel Arcángel.
el capitán de los ejércitos de Dios. ¡Ánimo! Y contamos tres, uno, dos, tres, y que viva San Miguel a Diana, muchachos. ¡Sí, señores! José, aguántalos, pues. Y los aguantas tantito, por favor, en lo que es, entra Don Fausto Brambila, la selección jalisciense y los Lobos de Michoacán en esta ocasión. Y ya está la presentación, de una vez. Escucha, escucha, escucha. Ese aullido de los lobos, esos aullidos son temibles. ¿Y esos lobos? Porque andan de pie a pie surcando el duro camino. El duro camino del jaripeo. Todo equipo debe de tener una base, una fuerte cabeza. Y estos hombres de hierro inquebrantables tienen al pilar más grande, al famoso Rafael Cruz Farías, el lobito. Señores, ahí está. Los jinetes del Lobo de Michoacán. Les brindamos un fuerte aplauso. Ahora vamos a trasladarnos a escuchar ya la presentación y el audio también de la gradería que abre estas fiestas de San Miguel Arcángel en San Francisco Pichátaro, Michoacán, en su versión 2021. Si está por ahí, ingeniero, de una vez. Lo dice recio y quedito: ser ganadero no es tener dinero y comprar un toro. Ser ganadero es tener sentimiento de ganadero. Que corra el aire del campo y las montañas por tus venas y que en cada poro de tu piel entre la palabra ranchero. Le pidió a Dios ser ganadero. Señor, déjame ser como el macho en el cerro, que nunca tropieza y menos con la misma piedra. Aquí está el amo y señor de los ruedos, Fausto Brambila, quien dice: respeto a los jinetes que son capaces de besar al diablo por el sustento de sus familias. Es Fausto Brambila. Le recibimos con un fuerte aplauso a todo el equipo que trabaja con la selección jalisciense de don Fausto Brambila. Vénganse, por favor, señores. De una vez, aquí viene el equipo que trabaja, colabora con don Fausto, quien viene al frente del equipo de caporales de su equipo de trabajo. Y por ahí, antes de dar el primer paso, encomendándose a Dios, porque es todo un creyente y es todo un devoto también a su santo de su devoción. Ahí está, y pasará a darle por ahí el saludo a cada uno de los jinetes. Mis amigos, señoras, señores, quiero invitar de una vez, amigos de la Comisión de los Jóvenes, los que puedan, por favor, vénganse aquí, de favorcito. De igual manera, la Comisión de las Señoritas, vénganse la Comisión de las Señoritas, las que puedan. Vénganse también la Comisión de los Señores, por favor. Y también queremos invitar con todo respeto al encabezado del barrio, por ahí, por favorcito. Vénganse. La comisión, el cabezado, el señor Vivaldo Matías, vénganse por favor todos los que puedan. Vénganse por favorcito, señores. Aquí llega con el capitán del equipo de jinetes, Lobos de Michoacán. Ahora sí, tráiganse los papeles. Tienen 7 a lazo y 3 toros que juegan a grapa. ¿Ah? Ahí está. A ver,
La comisión de los jóvenes, la comisión de las señoritas y la comisión de los señores. De igual manera la invitación al señor también que encabezado del barrio San Miguel, el señor Vivaldo, véngase por favorcito, Vivaldo Matías. Véngase por favor, señores. Aquí está. Vamos a echar los primeros 7 ahí. Los otros 3 acá quedan de este lado. Primero, para no hacernos bolas, aquí vamos a irnos con los lazos. Los que llegan por ahí, véngase. Jinetes. Jerry de Páscuaro y Morito de Páscuaro. Vénganse los dos muchachos, porque ya el tiempo lo tenemos encima. Jerry, número 4. Cigarrito. Número 6. Se llama Me cago en los de la PBR, ¿sí? A ver. Muchacho alegre y Brujita del Correo. Bueno, ahorita me la prestas para no hacerlo un poquito más rápido. Brujita del Correo y Muchacho Alegre. Muchacho, número. El número 3 al muchacho. Número 3, el toro que monta se llama La Vaquita. El número 10 para este muchacho se llama La Firma, que es para la Bruja del Correo. Viene Juanito Junior de Páscuaro y Soñador de Nocutsepo. Si son lazos, son estos, ¿eh? Si son lazos. Estos son lazos y estos son grapas. Juanito Junior de Páscuaro. Número. Número 7. A Juanito, ¿sí? Juanito de Tócuaro. Número 7. El toro que monta se llama en la caspa del diablo. ¿Tú? Número 1. Al soñador de Nocutsepo le toca el ejemplar con el nombre de Soy Cocho. Así se llama el toro. Nos vamos con el Marito de Páscuaro y Vaquero de Páscuaro. Marito de Páscuaro y Vaquero de Páscuaro. Aquí está un lazo, no sé quién de ustedes venga grapa. Nueve a Marito. Se llama el cantante. El número 8 se llama el señor del raite. Para el vaquero de Páscuaro, ¿estoy bien? Viene el perrón de Páscuaro y Bohemio de Iracio, los dos que vienen a apretar el estilo Colima. Ahí está uno y ahí está dos. 10 papeles en esta ocasión. El 2, el perrón, el 2, el toro que monta se llama el señor piloto y el bohemio en el número 5. Bueno, ahí está. Se llama el compadre de África. Bueno, mis amigos, pues yo quiero darle paso a lo que viene y a lo que sigue. Quiero invitar a las personas que han donado esta corrida magnífica, extraordinaria, el señor Don Fausto Brambila. Quiero que invitarlos por ahí a las personas José Miguel Madrigal Flores y Jessica Esperanza. Le brindamos un fuerte aplauso porque ellos son los que ponen la corrida de toros el día de hoy. ¡Venga el aplauso! Vénganse donadores de la corrida de los toros, por favor, sean tan amables. La selección de jalisciense de Don Fausto Brambila. Aquí viene y acá está Don Fausto con todo su extraordinario equipo de trabajo. El compadre de África es un toro especial y aquí está. Buenas tardes.
Y aquí está, dice don Fausto, muchas gracias, gracias por la confianza, gracias por haberse fijado en don Fausto Brambilla. Vamos a invitar a mis amigos también, el agradecimiento a Johnny Jorvik García Gutiérrez, quien paga al Sabritas el día de hoy, que soy yo. Bueno, ahí están mis amigos, muchísimas gracias a Johnny Jorvik García Gutiérrez. ¿Dónde está por ahí el pequeño? Pequeño Johnny, tráiganlo para acá, este pequeñito. Tráiganlo por ahí, por favor, también. A los donadores, bueno, acá traigo la lista de los donadores de, así es, costumbres y tradiciones de aquí, de este pueblo, y tenemos que hacerlas porque así nos lo indican los señores comisionados. Donadores de los caballos, Alejandro Corona Rodríguez, véngase por favor también, Manuel Corona Gómez, Heriberto Corona González, Juan Corona Diego, Rogelio Miguel Rodríguez y Chema Garibay. Órale, pues ahí está. Parece que esta ya le dimos lectura. Ahorita todos. Comisión de los Jóvenes, véngase por favor, muchísimas gracias. A su señor padre, el pequeño, es el que paga las abritas. Mil gracias, José Jorvik. Comisión de los Jóvenes, Rogelio Anastasio, Paulina. Véngase a Luis Ángel Anastasio Santiago, Reinaldo Chávez, Rafael, Francisco Javier Anastasio Gallardo, Humberto Bartolo Constantino, Pablo Mejía, Julio César Chávez, José Manuel también, Eliodoro Mejía, Nabor Matías Máximo también, ahí está. Ya le dimos lectura a esa otra. Ahora sí. Muchísimas gracias. Tal vez no merezca tanto de lo que me ofrecen y de lo que toda esta gente da, porque lo da de todo corazón. Un vaso de agua te lo ofrecen con todo el cariño, con todo el respeto. Y si te ven de fuera, dice, vente, que haya, que sea frijoles. Pero todo el tiempo aquí, uno de los pueblos también que por ese lado se caracteriza bastante. Joy D y Popo Madrigal, donadores del Torito y la Mona. El nombre de don Fausto también está muy agradecido con ustedes, que le hicieron la invitación. Señores que están donando la corrida, y ya están levantando su mano. Y pues por ahí, es una costumbre y una tradición, por eso la gente aquí aguanta un poquito, don Fausto, ¿verdad? No nos rechifla. Dice, bueno, de una vez ya lo abrimos. Dice, un saludo para felicitar al señor Miguel Gutiérrez y Miguel Ángel Gutiérrez Bautista, que hoy, por ser día de su santo, y para el niño Johnny Jorvik García Gutiérrez, que hoy por ser su cumpleaños, de parte de la familia Gutiérrez Bautista. Es el pequeño el que me está pagando a mí, al que le están mandando felicitaciones todos sus familiares. Bueno, pues vamos a, con permiso, voy a inclinar tantito para seguir llamándoles por ahí. Esto ya lo dijimos. También el almuerzo, el agradecimiento a José Arquímedes Álvaro Matías. El agradecimiento al que también dio la comida, a Nicandro Felipe, a la Comisión de los Jóvenes y señoritas y señores, al encabezado, el señor Bilbaldo Matías. ¿Ya está el encabezado aquí con nosotros? ¿Eh? Todavía no llega. Ahí viene ya. Muchísimas gracias, señor. Parece que, déjame checarle, no se me esté pasando algo. Dice, donadores de Banda La Alborada, José Carlos Goche y María de Jesús Méndez. Para Heriberto Corona, de parte de Eleodoro Mejía Corona, José Manuel Matías Barajas, que radica en la Unión Americana. Sale, como te arrimaste, te toca. Siempre me dicen que debo de cargar con alguien cuando yo no pueda tomar. Así es la tradición también. Bueno, ahorita debes de entregarlo para abajo, porque si no te la vuelven a echar. Señores jinetes, a nombre del señor don Fausto Brambilla, no se repite ningún toro. Si ustedes ven, el cajón está bastante cómodo, es un cajón bajito. Van a montar los jinetes con su escuela. El pretal, pues también es un pretal bastante cómodo, de tres hilos. Yo no soy ni de juez ni de verdugo, así que échenle ganas, muchachos, porque hay premios escondidos a la mejor jugada. Es lo único que me dicen por ahí
los señores de las diferentes comisiones. Así que de ustedes depende, señor Don Fausto. La comisión también me dice que si usted juega los toros en el tiempo que usted quiera jugarlos, no hay ningún problema. Estoy en un lugar donde volví a anhelar volver a regresar. Tengo 4 años de ausencia, pero aquí estoy nuevamente con ustedes. Ingeniero de audio, ahí de favorcito, si tiene la musiquita, nada más le pregunto a la comisión que si no os hace falta nada. Nada más, por favor, que guarden buen comportamiento. Por favor, porque donde empiecen por ahí con los jalones y todo eso demás, pueden cancelar los demás que vienen. Por favorcito, de ustedes va a depender de su buen comportamiento si quieren que siga habiendo jaripeo mañana y para el día primero. Así que la primera bronca también dice que se les va a hacer el cargo de... Se va a parar el jaripeo y se les va a hacer el cargo de todo lo que se ha gastado. Hasta de la... Y yo puedo decirle, tú me trajiste hace algunos años a San Francisco Pichátaro. Le decimos adiós de esta manera y le decimos a San Miguel Arcángel que sea el invitado de honor. Señor, te pedimos que estés como un invitado de honor. Y a ti, Santísima Virgen de Guadalupe, cúbrenos con tu manto. Porque, Señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales. Solo te pedimos nos des el valor y la destreza para cabalgar en cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida. Señor, y cuando llegue el último inevitable gran jaripeo, cuando las piernas con todo y la espuela se aflojen, y los dos brazos ya no soporten más en el pretal, el jalón y el chicoteo del último reparo, la gente, los ganaderos, los amigos de esa banda calle, ¿sí? Los amigos de banda La Alborada, y tú, los llames contigo allá en donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Nos diga, Señor, bienvenido, hijo, a la gran final. Que tu boleto de entrada ya está pagado. Vamos a levantar la mano. ¿Quién es el que está agradecido con San Miguel Arcángel el día de hoy? Levántela. Levante la mano. ¿Quién está agradecido con Dios? ¿Quién está agradecido con la vida y con María Santísima, la Virgen de Guadalupe? ¡Sí, señores! ¡San Francisco Pichátaro! ¡Viva San Miguel! ¡Le dice Don Fausto! ¡Le pérez y entrenamos! ¡Quítese, muchacho! Están chocando las interferencias y ahorita vamos a irnos a jaripeo. Se llama señor piloto la selección de Don Fausto Brambile y pagada la rifa, Daniel, pagada la rifa, sigue la que viene. 2 cartas por 20 para un cinturón. Horribles de Michoacán, salud, el perro empieza a elevarse, enorme, grande.
señor piloto y en la selección caliciense de Don Fausto Brambila. Etorazo, mis amigos. Pero... el día de hoy se lleva el aplauso Don Fausto Brambila. Y también vamos a darle algo que levanta a los jinetes, que es el aplauso de todos y cada uno de ustedes. Jaque Montonón, Don Fausto, felicidades. Y vamos a escuchar a la banda La Alborada, muchachos, en lo que viene el tercero de la tarde. Don Fausto Brambila, allá al centro de Ruedo, Don Fausto, porque quiero que choquen las manos de estos dos muchachos, uno caído y el otro que el día de hoy se sale por la puerta grande. Este muchacho, ahí está Don Fausto Brambila. No me diga cuánto le gustó la monta, simplemente el aplauso, eso lo dice todo. Ahí está, mis amigos, Don Fausto Brambila, la selección jalisciense, el barrio San Miguel. Así mero, capitán de los ejércitos de Dios, San Miguel Arcángel. Así que, mis amigos, vamos a irnos con Don en lo que... Conmigo, Isidro, el cuñado, con un cuñado, Isidro, Linares. Ahí está. Thank you.
próxima. A través de la magia que hace el ingeniero y todo el equipo, todo el staff de los horribles de Michoacán. Saludos para ustedes, muchachos. Hasta la bella y señorial Morelia. Pasar, por favor, véngase, don Fausto, júntenlo, júntenlo, porque la neta, ni bueno soy, júntenlo bien, véngase, don Fausto, Brambila, qué torazo, os acaba de mandar en el casillero sexto toro de la tarde, don Fausto, y si nos pueden apoyar con la luz cuando salga el toro, porque ya no es la misma visión. Véngase, jinete, ¿dónde está? En la primera lo pone mal, pero el jinete se recompone. Y en la segunda es lo suficiente para que este torazo lo ponga en el suelo este muchacho. ¡Felicidades, don Fausto! Y véngase, jinete, de una vez. Viene lastimado el muchacho. Y le brindamos un aplauso fuerte, grande y enorme. La selección jalisciense de don Fausto Brambila. Espérenme con el toro, muchachos, porque hay una niña por ahí que se encontraron. ¿Dónde está la niña? Aguántenos poquito, banda. Ese toro, dice el ganadero, que está puesto mi amigo jinete con todo remate. ¡Vámonos! ¡Puertas, señores! Ahí está el vaquerito, bien se lleva. Se va en la revuelta, cuidado. Quítenselo, cayó mal, quítenselo. Jalen este jinete, mis amigos, mételo al cajón. Métalo al cajón, mis amigos. ¡Santo! Por ahí ese jinete, porque dice Bastián de Paz.
fuerte. ¡Y a México!